estamos transitando las rutas de la provincia de Jujuy, un destino nacional imponente, histórico y reconocido mundialmente. Un lugar cargado de curiosidades, recorridos mágicos y la hospitalidad de su gente como principal factor, donde el visitante disfruta de esta tierra de colores, aromas y sensaciones de forma inigualable. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Será un programa de colección que disfrutaremos juntos descubriendo un lugar maravilloso del norte argentino. Atravesada por el Trópico de Capricornio y con una muy variada geografía, Jujuy es una de las provincias argentinas más lindas, imponentes y culturales de todo el sur del continente americano. Una tierra que acoge a varias etnias originarias que aún hoy marcan su diferencia cultural dentro del territorio andino y que han convivido con las corrientes migratorias europeas desde hace 500 años. Esta tierra norteña fue la gran protagonista de nuestra independencia, con la expulsión de la corona española de nuestro territorio, siendo aquí, en Jujuy, las últimas batallas de liberación luego de los famosos éxodos. Hasta 1834, este territorio pertenecía a la Intendencia de Salta del Tucumán. El 18 de noviembre de ese mismo año, el coronel José María Facio logra la total independencia de Jujuy como provincia argentina. Y de ahí en más, nace un territorio construido en armonía entre originarios, criollos, junto a mujeres y hombres provenientes de diferentes rincones del mundo que se enamoraron de esta tierra bella, fértil y llena de oportunidades. Y con esta vista, miren, no sé lo que sienten ustedes, pero sé lo que siento yo en este momento. Les doy la bienvenida a la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a hacer un recorrido y te vamos a hacer vivir esta experiencia como si estuvieras aquí en este momento con nosotros. La provincia de Jujuy es uno de los pocos territorios norteños que ofrece una variada y diferente geografía en muy pocos kilómetros. Tiene una magnífica región selvática en las yungas, una geografía de gran arboleda de altura que se funde con las nubes por debajo de los cerros, convirtiéndose en una región verde, húmeda y con una biodiversidad importante. Las yungas se funden, por un lado, con los valles fértiles, zona de producción agrícola central de la provincia que luego lo llevaré a conocer, y por otro lado, con la región de la Quebrada, una geografía magnífica reconocida por la UNESCO como Patrimonio Paisajístico Cultural de la Humanidad, ya que allí habitan las diferentes corrientes originarias. Luego, más al oeste, está la famosa Puna Andina, la región que nace con el Gran Salar y se extiende hacia el norte en los límites con Bolivia y Chile. Les propongo comenzar el recorrido por la región norte de la Quebrada, una ruta que nos impacta por sus paisajes, por los colores de los cerros y por una mágica atmósfera de altura que nos despierta todos los sentidos. Jujuy se encuentra a unos 115 kilómetros de San Salvador de Jujuy y tan solo a 11 kilómetros de Humahuaca. Podríamos decir que es un lugar de paso, sí, porque los turistas pasan hacia la Quebrada de Humahuaca y hacen una parada aquí en Quía, que ha tomado el nombre de esos indígenas, los primeros, los primitivos indígenas que habitaron aquí, este lugar al cual le dieron su nombre. Estamos a 2.900 metros del nivel del mar. Quía nace a finales del 1500
como parte de la encomienda de Humahuaca del Alto Perú. En 1690, los jesuitas construyen esta iglesia de San Antonio de Padua, hoy Patrimonio Histórico Nacional. A lo largo de la historia, en Uquía, se desarrolló la actividad rural de altura y hoy es un encantador poblado para descubrir. Unos 1.200 habitantes aproximadamente entre este poblado y un poquito más allá donde se ven los cerros habitan este lugar que indudablemente muchos van eligiendo para visitar. Y miren, varias cosas curiosas que voy descubriendo. Esta calle se llama Padre Lozano y está 2 de junio. Bueno, esta tiene el nombre, pero allí lo descubrí porque en la puerta de la casa generalmente ponen un cartel en donde está el nombre de la familia y el nombre de la calle. Aquí tenemos la escuelita, allí con ese edificio blanco resplandeciente se encuentra la iglesia de San Francisco de Paula, declarado Monumento Histórico Nacional en 1941. Uquía es un sitio donde hay que caminar para descubrir sus detalles más relevantes, sus casas de adobe, sus mercados de artesanos locales y un poco más en las sierras la famosa Quebrada de las Señoritas. Este camino que salimos del pueblo, hicimos arriba de la camioneta unos 2-3 kilómetros por esto, lo que yo podría llamar el tesoro de Uquía, porque este es el Paseo de las Señoritas. Y estas formaciones se entremezclan con esas montañas, por momentos de color verdoso, por momentos rojizas, esas piedras sueltas que nos llevan abajo al valle, porque esto es arcilla. Por eso este color rojizo y estas formaciones tan diferentes que podríamos decir que forman un arco importante en todo este lugar. Como toda esta magnífica geografía de la Quebrada Jujeña, los colores, las formas y los paisajes interminables son el gran escenario para descubrir uno de los sitios más lindos y culturales de nuestro norte argentino. Pero también, en esta misma geografía, se desarrollan los viñedos más altos de América, una actividad económica reconocida en el mundo por la calidad y el sabor particular de los vinos jujeños de altura. Emprendimos un camino de cornisa hacia las viñas de Uquía. Iremos hasta un punto cercano a los 4.000 metros de altura trepando los cerros. Vamos al encuentro de una ceremonia que realizan los viñateros jujeños en esta región dentro de una antigua mina abandonada, donde hoy se guardan los vinos en una forma muy especial. Tengo una vista maravillosa con las montañas de diferentes colores, con esos cerros colorados y el cielo que lo enmarca, por supuesto. Varios viñateros que se han organizado para realizar el vino jujeño, el vino de altura. Por eso nosotros vamos a cumplir ahora una ceremonia muy especial. Todos participamos de una ceremonia ancestral donde le pedimos permiso a la Pachamama para ingresar a la mina y depositar los vinos en guarda. Y la cuestión es creer en la Pachamama, creer en la tierra, creer en estas montañas y, por supuesto, creer en las viñas, porque aquí en Viña Uquía estamos celebrando una ceremonia muy especial, porque fíjense lo que yo tengo en mis manos. Tengo una botella de un vino de altura
que va a estar guardado durante 30 años. ¿En dónde? En este lugar. En este lugar que fue una antigua mina. Aquí lo guardamos. Y voy a retirar esta botella porque es muy especial, porque es el primer espumante jujeño. Va a quedar guardado durante 30 años de bodega El Molle. Es un privilegio compartir con todos ustedes este hecho histórico y emblemático, ya que hemos visto toda la tradición cultural jujeña puesta detrás de un cultivo noble y un vino de muy alta calidad. Toda la celebración culmina con una degustación de platos tradicionales hechos por los chefs más referentes del norte y una marinada de las distintas cepas de vinos producidas aquí en la provincia de Jujuy. Denme la caja chayera, yo soy cantor avenido. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Y hoy la tierra para mí ha hablado, las montañas también. ¿Por qué? Porque hemos estado en esta presentación de estos vinos de altura y en este evento tan importante y tan especial del cual muchos no teníamos ni idea que podían existir. Dejamos estas alturas porque vamos a continuar, porque el vino también está en los valles y allí vamos a ir. Siempre solito y puntual, trajinan sonrisa y llanto. Muy buenos días. Vamos a preparar un chicharrón de cerdo. En esta ocasión tenemos costillita de cerdo para hacerlo un poquito más rápido. Vamos a picar pequeñas porciones. A todo esto ya tenemos la olla bien caliente acá, a todo máximo, digamos. Ya está encendido el fuego y de a poco vamos a ir introduciendo estos pedacitos de costilla de cerdo. Vamos a esperar que se doren estos y se cuezan la carnecita, que son tiernitas las carnes, así que no va a tardar mucho tiempo. Pero este maíz tiene otro proceso que se llama nixtamalización. A esto ya lo hemos pelado. Algunos se hace con ceniza de leña de lejía o cualquier árbol que sea la tusca, con eso se procesa y se lleva a fuego a hervir, se deja un buen tiempo y después se la fricciona y se la hace para hacer mote. Para preparar la yahua, solamente vamos a rallar los tomates, le ponemos un poquito de locoto molido, un poquito de sal y ya lo convertimos en nuestra yahua. Ya van dorándose las partes y los huesitos se van mostrando, que ya están peladitos o están sobresaliendo, es porque su proceso de cocción ya está. Aunque ya tiene un poco de sal, vamos a poner un poquito más de sal. Y vamos poniéndole los motecitos, las papitas, un poquito de verdeo. Ahí tenemos chaloncitos a disfrutar con el mote, la yajita. Salvador de Jujuy es la ciudad capital de la provincia y cabecera de los distintos recorridos turísticos. Su histórica plaza central y su centro comercial es un complemento ideal para conocer un poco más de la cálida hospitalidad jujeña. Como les conté anteriormente, esta provincia tiene las más variadas geografías norteñas y por su ubicación a mayor altura, tiene un clima agradable durante todo el año. Pero sigamos nuestro recorrido de hoy por Jujuy y conozcamos otros circuitos turísticos recorriendo la región de los valles. Nosotros estamos en este momento en Monte Rico,
Monte Rico es una zona que muchos la conocían como producción tabacalera. Pero miren, muy allá en el tiempo, aquí se cosechaba la vid y se manufacturaba todo ese vino que en un momento dado, bueno, se tuvo que ir de aquí. Pero hoy, nuevamente, esto está comenzando con una fuerza impresionante. Por eso se los quiero mostrar todo. Todos tenemos muy presente que Jujuy es uno de los principales productores mundiales del tabaco para cigarrillos, pero quizás pocos sepan que el tabaco en Jujuy es relativamente nuevo, ya que a finales del siglo XX los primeros cultivos de estos valles fueron viñedos desarrollados por familias de inmigrantes y que hoy están volviendo a retomar. En esta fotografía están mis padres y mi madre con sus hermanas, porque la historia del vino, esta vuelta al origen, es la historia de la familia que vino de unos inmigrantes sanmarinenses por parte de mi madre e inmigrantes italianos por mi padre. Cuando vinieron acá, vinieron con sus anhelos de vivir en un país donde les dé una nueva oportunidad y con las estacas y los sarmientos de los pequeños viñedos donde cada uno de estos inmigrantes producía su vino. Y hoy es la vuelta a este origen, este emprendimiento que viene de mi familia, de mis ancestros. Así es que con esta bodega, que va a ser una bodega pequeña, una bodega boutique, y tenemos la alegría de haber sacado el primer espumante jujeño. Como ofrecen otras provincias de la región de Cuyo, aquí también hay una ruta turística del vino de los valles jujeños. Se la conoce como la Ruta de las Comadres, un recorrido de varios kilómetros donde se combina la visita a viñedos, la gastronomía y los sitios más históricos de la provincia. Estoy aprendiendo de vinos lo que ustedes no se pueden imaginar. Y aquí en la provincia de Jujuy, hoy, por supuesto, recorriendo los valles, me encuentro en la localidad de Pampacho. Es una mezcla. Una mezcla entre una localidad que se llama Los Lapachos y Pampa. Entonces juntaron y le pusieron Pampacho. Bueno, y acá nos encontramos con estas plantaciones de vides y realmente voy viendo los diferentes varietales que hay acá. Tenemos acá un racimo que ustedes no se imaginan lo que es de vino torrontés, me decías, Daniel. Vino torrontés. Este está tapadito con las hojas. Claro, los racimos. Es una planta, es una vid que tiene un crecimiento muy vigoroso. Bien. Y tenemos que nosotros proteger del sol a estas uvas porque se oxidan. Y al momento de vinificar, esa oxidación de la fruta cambia el sabor del vino. El recorrido nos lleva por distintas plantaciones de vides con diferentes cepas, algunas muy antiguas traídas por los inmigrantes de Europa y otras desarrolladas aquí como alternativas de sabores y aromas. Así vamos visitando uno a uno los viñedos de la ruta con sus diferentes particularidades. Y voy encontrando una geografía tan diferente. Y cuando llegué a este viñedo me llamó la atención esto. Miren, fíjense que estas plantaciones de vid están hechas sobre este suelo totalmente repleto de rocas. Esto es un suelo así, pero ahora yo voy a averiguar qué es lo que pasa y por qué estas plantas han crecido así, con tanta fuerza. Le voy a preguntar a la gente de aquí. Era un suelo que no lo utilizábamos para la actividad que hacíamos nosotros, que es el tema del tabaco. Entonces, un suelo que estaba medio como botado o dejado. Y gracias al ingeniero Belones, que nos juntamos con él y somos amigos, decidimos hacer esto, o decidimos poner la viña en este terruño, que es un suelo muy pedregoso, de piedras. Es un suelo liviano que percola mucho el agua.
y que se dan muy bien la biodiversidad de las plantas, la calidad de los racimos, la calidad de la uva y el producto final, que es el vino, ¿no? Como vemos, mucha de la sangre joven de las familias más antiguas de estos valles hoy creen en la calidad de sus vinos jujeños como nueva forma de desarrollo económico, incluyendo la actividad turística como gran complemento. Pero también, esta región verde de Jujuy atesora lugares de gran relevancia de la historia nacional. Y yo quiero seguir contándoles un poco la historia de toda esta región, que en algún momento fue Salta de Tucumán. Y dentro de eso, este lugar se llamó San Vicente. Allí hay una casa que tiene parte del año 1775. Y por supuesto que me habla de don Manuel Belgrano. Pero todos esos detalles se los voy a contar allá adentro. Bueno, ustedes no se imaginan la emoción que siento de tener este jarrito en la mano, ¿no? Porque este jarrito estuvo en las manos del general Belgrano y hoy está en las manos de Arturo. Arturo, contame cómo llega a vos este jarro. Bueno, este jarro viene por herencia, le tocó a mi papá, donde ese jarro de plata era del general Belgrano, que se lo regala a Domingo Arena en el día del casamiento. Era un jarro personal, está hecho a martillo, o sea que no tiene soldaduras, pero es todo a martillo, ¿no? Todo soldadura a martillo, todo hecho a golpe. Bueno, por supuesto que la emoción nos embarga cuando hablamos de nuestra historia argentina y esta historia que aquí en San Salvador de Jujuy la vemos tan reflejada y que hoy podemos llevártela a vos a tu casa. Entre los sitios históricos, los viñedos y los diferentes relatos familiares, la ruta también propone una buena gastronomía regional. Pero sigamos y vayamos hasta uno de los establecimientos viñateros más antiguos de esta ruta, manejado íntegramente por las mujeres de una familia. Bueno, cuando veo el nombre en la entrada de la finca La Magdalena y la ruta de las comadres del vino, me llama mucho la atención. Sandra, vos tenés algunas cosas interesantes para contarme. Contame por qué La Magdalena, si se refiere a alguna de ustedes, de tus hermanas, que me venías charlando de eso. Pero este proyecto está conformado por 10 mujeres, cuñadas y hermanas. ¿Todas dedicadas a esto, al vino? Al vino, a la cabaña, a un salón de eventos. Tenemos todo esto en La Magdalena. Jujuy tuvo su independencia como provincia el 18 de noviembre de 1834 con José María Facio como su primer gobernador. Y yo estoy aquí con una descendiente de él. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, un gusto de recibirlos. Es un placer que visiten nuestra casa, nuestra casa paterna de la familia. Vamos a hablar de 200 años atrás, ¿no es cierto? En donde José María Facio llegó acá, un español que se enamoró de Jujuy y se casó con una jujeña. Una jujeña, Trinidad Alvarado, se llamaba. Y que eso fue el comienzo del inicio de la defensa de este pueblo y de estas tierras que en ese momento eran prácticamente salteñas, sí. ¿No es cierto? Y las defendió como si fuera un jujeño más. Esta casa, además, sirvió, vos me contabas, que sirvió como comisaría, uh-huh. Porque vimos una de las habitaciones que me contaba Rosario, que fue utilizada como calabozo, sí. Juzgado de paz. Sala de primeros auxilios. Sala de primeros auxilios, colegio, porque en algún momento no había escuelas. Claro, no. Entonces aquí se daban clases. Mi padre facilitó varias habitaciones de la casa para que funcione la escuela. Un almuerzo de campo
con lo más sabroso regional del norte argentino, es el punto cúlmine de esta magnífica ruta de los vinos jujeños. Monte de haba y chalón, quesito y cabra llevo hoy, chichita fresca me está esperando. La experiencia de conocer una parte de la rica historia local, de disfrutar de viñedos únicos en el mundo y de compartir un momento inolvidable junto a la hospitalidad de las famosas comadres de los valles, es algo más que recomendable que jamás olvidarán. Bueno, y como ven, mejor acompañada que con todo este ramillete de mujeres no podía estar. Bueno, yo voy a dar cierre a esta recorrida que venimos haciendo por los valles aquí, viendo cómo se disfruta del vino, de esto que nos da ese juguito la tierra, ¿no es cierto? Y también acompañadas por las comadres del Valle del Vino. Así es, así es. Así que de este modo les digo, Jujuy, hasta pronto y como siempre, volveré.